Ahora vamos al. Hasta ahora vimos, habíamos dicho que cuando íbamos a explicar los contenedores, por lo menos los primeros, arrancábamos con algo, una versión más simple, en la cual no teníamos ni template, ni clases anidadas, ni sobrecarga de operadores, ¿no es cierto? A eso le llamamos una interfaz básica. Y después íbamos a explicar cómo hacer una interfaz bastante compatible con las de las STD. Bien, entonces la forma en que hemos visto la lista solo hasta ahora, la lista solo puede tener un tipo de elemento dado, que le llamamos el ente. Tendrían que ser todas listas de enteros o listas de doble. Cuando yo defina el ente int, por ejemplo, me quedarían todas las listas, tendrían que ser todas de enteros. Bueno, si yo quiero evitar eso, podría definirme por un lado el tipo listInt, lista de enteros, otro tipo listDouble, lista de doubles, y así siguiendo. Lo mismo para los iterators. El iterator para lista de enteros tendría que ser un listInt iterator, el iterator para listas de dobles, listDouble iterator. Bastante hincha. ¿Para cómo se arregla eso en C++? Bueno, usando templates. Con los templates yo voy a poder decir list de y entre angle brackets, entre ángulos, entre menor y mayor, list de int o list de double. Lista de enteros o lista de doble. Voy a tener un solo código list, pero que va a estar templatizado, va a estar en términos de un tipo, y yo después en el momento que especifique ese tipo, se va a crear una clase para ese tipo. Entonces, mi programa voy a tener fácilmente conviviendo lista de enteros, lista de doubles o lista de todos los tipos que yo quiera. Esto es bastante potente, no sé si ustedes se dan cuenta, pero en el fondo, acá, por ejemplo, prácticamente se duplica todo el código, ¿eh? Cada vez que yo hago, cuando yo diga list de int, es como que se instancia y se crea todo un código binario para listas de enteros. Cuando yo después diga list de double, se va a crear todo un nuevo código binario en mi programa para lista de doble. Eso tiene su ventaja y su desventaja. De alguna forma está bárbaro porque yo puedo crear lista de todo lo que yo quiero. Pero por otro lado, se copia, se duplica el código y el código se empieza a cada vez ser más grande. Se produce un problema que se llama code bloating. Mi código, si yo empiezo a abusar de los templates, el código cada vez crece, llamémoslo exponencialmente, crece mucho. Porque para cada uno de los parámetros que yo le paso a los templates, se instancia una nueva versión de ese código. Para mí es automático, pero tiene ese problema. El tamaño del código podría crecer mucho. Por ahora nosotros no nos preocupamos por eso y la verdad que para estas cosas es sumamente útil, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso sobre los templates. Me permite crear listas de diferentes tipos en forma muy fácil. Sobrecarga de operadores. ¿Para qué me sirve? Bueno, llamémoslo, hay un término que no sé si escucharon alguna vez. Syntactic sugars, azúcar sintáctico, ¿eh? No agrega ninguna funcionalidad especial, lo único es que es más lindo para poner, más fácil de escribir las cosas. Syntactic sugar, azúcar sintáctico, edulcorante, ¿eh? Está bien, no cambia nada, las cosas se pueden hacer igual, pero fíjense, en vez de hacer p igual a l.nextdp, hago p más más. Voy a sobrecargar el operator más más para la clase iterator y en vez de tener que hacer llamar una función, hago p más más. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que el más más, cuando es el más más de un entero, simplemente lo que hace es incrementar en uno. Acá, cuando yo lo sobrecargo el operator más más para mis clases, puede ser cualquier cosa, lo que yo quiera por empezar, por lo general trato de darle un significado que es el de incremento, eso va en mí, el escritor de la clase, para qué lo uso, pero es una llamada a una función. Bien, y para prep menos menos,
y para dereferenciar, en vez de hacer esta función retrieve, sobrecargo el operador asterisco. ¿Por qué? Porque asterisco para punteros quiere decir el elemento apuntado por ese puntero. Bueno, para mis clases que representan iterators, asterisco, voy a sobrecargar el operator asterisco de tal forma que va a querer decir devuélvame el elemento que está en esa posición. Bien. Y finalmente, clases anidadas. ¿Para qué nos sirven las clases anidadas? ¿Qué quiere decir clase anidada? Es una clase que vive adentro de otra clase. Yo tengo la clase lista, que empieza en este corchete y termina en este corchete, y por ahí adentro de la clase lista, en algún lado, tengo otra clase, la clase iterator. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué sirve esto? Bueno, fíjense, dijimos que íbamos a templatizar lista, por lo tanto eso nos permite fácilmente decir list de in, list de double, y por lo tanto también tendríamos que templatizar iterator, para tener iterator de int, iterator de double. Está bien, bárbaro. Me permite usar clases, listas e iterators de diferentes tipos, ¿no es cierto? Listas de diferentes tipos e iterators a esas listas. Bueno, bárbaro. Pero iterator, fíjense que yo podía querer usar el nombre iterator para otros contenedores. O sea, hasta ahora recién vimos lista. Pero, por ejemplo, puedo querer tener un iterator para vectores, un iterator después, a ver, para conjuntos, para correspondencias, maps, para diferentes contenedores. Me vería obligado a declarar un list iterator, un set iterator, etc. Entonces, el chiste está en que si meto class iterator, la clase iterator adentro de la clase lista, la clase lista, la clase exterior en este caso, la clase lista, actúa como un namespace, como un espacio de nombres que encierra iterator, y por lo tanto este iterator que está dentro de lista es en realidad list 2.2. iterator. Y no va a colisionar con, por ejemplo, el iterator que viva adentro de set, que se va a llamar set 2.2. iterator. Y prácticamente nada más que eso. La única diferencia de una clase que vive adentro de otra es que la exterior actúa como un namespace para la interior. No quiere decir mucho más que eso. Incluso no tiene nada que ver, por ejemplo, con la amistad. No quiere decir que los miembros de la clase iterator sean que la clase iterator sea amiga de la clase lista, ni la clase lista sea amiga de la clase iterator. En cada uno de ellos lo voy a tener que tener declarado como amigo a la otra para que se puedan ver. ¿No? Bien, cuando vayamos a sobrecargar operé el más, tenemos que acordarnos de que más, para enteros, están las dos versiones. En realidad son dos operators diferentes. El operator más, prefijo y posfijo. El prefijo es cuando hago más p y el posfijo p más. Post después, pre antes. Vamos. Recordemos cuál es la diferencia entre ambos. Los dos tienen el mismo. Cuando uno aplica una función o hace una expresión, en C++ y en casi todos los lenguajes, lo hace ¿por qué? Por dos razones. Una, por el valor que devuelve esa expresión tiene un valor de retorno, devuelve algo, y otra es por los efectos colaterales, por lo que hace esa expresión sobre el entorno, sobre las variables y el entorno, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, los dos operadores, prefijo y posfijo, tienen el mismo efecto colateral, el mismo side effect, incrementan a la variable. P++ y más p hacen que p apunte al siguiente valor. Pero lo que tienen de diferente es el tienen diferente valor de retorno. El valor de retorno de la versión prefija es el valor incrementado y el valor de retorno de la versión posfija es el valor sin incrementar. ¿Tá? Entonces, q igual a p++ equivale a decir q igual a p, o sea, tiene el valor que tenía P antes de incrementarlo y después incrementa P. ¿Ya? Y Q igual a más P
es equivalente a primero incrementar P y después asignar Q. O sea, en ambos casos el valor de P es siempre el valor incrementado, el valor de Q en el caso posfijo es no incrementado y en el caso prefijo sí es incrementado. Piénselo, ¿eh? La explicación correcta de esto es en cuanto a el efecto colateral que tiene cada uno de los operadores y el valor de retorno. Son dos cosas diferentes. ¿Tá? Bien, y entonces acá está la implementación completa. Bueno, una cosita es que, bueno, para empezar, tenemos la clase, ahora es template class T, class list. Eso es lo que me permite definir clases templatizadas. Antes de agregarle a una clase, antes de declarar la clase, le puedo poner prependizar, template y argumentos. En este caso, template y un tipo, class T. A partir de ahí, class T es una especie de comodín. Que después cuando yo diga list de int, el T va a pasar a ser int. ¿Eh? Y entonces, como si en todo lado yo reemplazara T por int. ¿Está? Se puede usar los templates con clases como acá y también con funciones. Hay funciones templatizadas. Bien. Otra cosa, iterator. Iterator está anidada. Está anidada dentro de la clase lista. Por lo tanto, en realidad es list 2.2.iterator. ¿Por qué iterator? Hasta ahora usamos typedef. En el caso de cursores, en el caso de arreglos, habíamos hecho un typedef a int. En el caso de punteros, un typedef a cel asterisco. En el caso de celdas por cursores que son enteros, o sea, un typedef a int también. ¿Por qué ahora lo promovemos a clase? Si en el fondo lo único que tenemos es un cel asterisco. Sigue siendo... Ah, perdón. Esta versión avanzada que llamamos está basada en celdas enlazadas por punteros. Se podría hacer para cualquiera de las otras, pero en este caso está hecho para la canónica, que es la con celdas enlazadas por punteros. Pero ¿por qué no decimos, por qué no mantenemos que iterator es un typedef a cel asterisco? Bueno, porque queremos sobrecargar los operadores. Si queremos sobrecargar los operadores, no podemos hacerlo sobre un typedef. Tenemos que promoverlo a una clase. Entonces ahora iterator es una clase. Y esa clase, el único campo dato que contiene es un cel asterisco PTR. ¿Estamos? Ya no es más un typedef, es una clase que contiene un puntero. Bien, para esa clase que contiene un puntero, nos definimos el operator asterisco, que es el de referenciación, sería como la función retrieve. El operator más más para incrementar, prefijo y posfijo. ¿Cómo diferenciamos el operator más más, el prefijo del posfijo? O sea, cuando queremos sobrecargar un operador, por ejemplo la suma, ¿qué hacemos? Definimos un método que es operator más. En el caso de sobrecargar el más más, operator más más. Pero hay dos sabores de más más: más más prefijo y posfijo. Claro, la diferencia entre ellos dos es que el posfijo tiene un int. ¿Ya? Fíjese que es un caso muy curioso porque acá estoy definiendo una función, operator más más de int, que tiene un argumento dummy, que es este int algo, pero como ese algo no lo uso, lo único que uso ese tipo es para diferenciar el posfijo del prefijo, como no lo uso, no pongo la variable dummy. Normalmente cuando uno pone una función, si yo quiero definir una función f que tiene un argumento que es un int, bueno, como ese int
cuando voy a usar adentro de la F, le tengo que asignar una variable null, es decir, bit Z. Por eso, eso es lo que me habilita para adentro usar Z. Ahora, si yo este Z, si esta variable, por alguna razón, no la necesito adentro, puedo no ponerla. Como en este caso, este int que está acá, solo se usa para diferenciar el prefijo del posfijo, no lo uso para nada adentro, no hace falta asignarle la variable dummy. Si quiero lo puedo, yo acá podría poner int z, pero como no lo uso, no hace falta poner. ¿Está? Bien. Bueno, si ustedes miran el código de, por ejemplo, el iterator operator más más, es igual al de next de la versión básica. La única diferencia es de que donde antes aparecía P, que era el puntero, bueno, ahora es PTR, ¿no? Que es el campo del iterator, el campo puntero que está dentro de la clase iterator. ¿Estamos? Y está la versión prefija y posfija. La versión prefija actualiza el puntero y directamente lo retorna. La versión posfija primero guarda una copia de la versión del iterator, después la actualiza el iterator y después retorna la versión no actualizada. ¿Está? Por lo general siempre es un poquito más complejo la versión posfija que la prefija. Porque la prefija actualiza el objeto y después lo devuelve, porque lo tal ya lo tiene que devolver modificado. La versión, por lo general, la posfija es un poquito más compleja, me tengo que guardar una versión del objeto antes de actualizarlo, antes de incrementarlo y después retornar la versión antes de actualizar. Bueno. El haber promovido el iterator de un typedef a una clase también me trae algunos problemitas. ¿Por qué? Porque yo antes, cuando hacía los iterators, los tengo que poder comparar por, ¿se acuerdan que no los puedo comparar por menor, menor igual, mayor, mayor igual, pero sí por igual y distinto? ¿Tá? Antes, cuando hacíamos, cuando era un typedef, simplemente comparaba los punteros, entonces no había que hacer nada. Pero como ahora promoví la clase iterator de un typedef a una clase, promoví iterator de un typedef a una clase, ahora si quiero que esa clase tenga operator de comparación igual y distinto, los tengo que sobrecargar. Y por lo tanto los tengo que escribir. ¿Está? Ya no es más, ya no lo heredo más del typedef, sino que lo tengo que explícitamente hacer. Pero bueno, simplemente distinto e igual, ¿qué hacen? Comparan los operators, los punteros de los iterators correspondientes. ¿Tá? Vamos a explicar esto un poquito mejor. Bien. Yo tengo dos iterators de Q. Bueno, les asigno valores, qué sé yo, te corro la lista, ¿no? En algún momento quiero hacer P, por ejemplo, por igualdad, los quiero comparar. P, if P igual a P. Bueno, en realidad, antes, cuando era un typedef a un int asterisco, era como acá directamente comparar los punteros correspondientes, así que por eso yo no tenía que escribir el código correspondiente, simplemente se traducía y comparar los punteros. Pero ahora P no es un puntero, es una clase que contiene un puntero. O sea, en realidad acá lo que yo tengo que encargarme es traducir esto a P.PTR igual a Q.PTR. PTR es el campo puntero que vive adentro de la clase iterator. Eso es lo que me tengo que encargar de hacer. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, voy a poder escribir esto porque son miembros privados de la clase. ¿Cómo se hace? Bueno, tengo que sobrecargar el operator igual. Operator igual de y qué.
Cuando yo llame a esto, estoy comparando dos objetos de la clase iterecto. Bueno, ¿cómo se traduce esto y esta expresión que retorna? Un booleano, un bool. Esto va a ser un bool, operator igual. Y, bueno, uno esperaría, acá estoy comparando dos objetos, uno esperaría, acá le pase dos iterators, ¿no es cierto? Bueno, no, hay que pasar uno solo, porque el otro, el primero, va a ser el objeto sobre el cual estoy aplicando el operator igual. ¿No? O sea, este, cuando yo llame esto, va a ser el asterisco this. ¿Se acuerdan del keyword this, no es cierto? En programación orientada a objeto, cuando tengo un método de clase, adentro de un método de la clase, tengo el keyword this, que es un puntero al objeto en el cual estoy aplicando el método. ¿Está? Entonces, cuando yo llamo a esto, se más malo traduce así: llama a la función operator igual, le pasa como asterisco como this el puntero al primero al que está en el a la izquierda del operador de comparación, y el segundo sí se le pasa como un argumento iterator. Bueno, muchas veces a este se le llama al primero asterisco this se le llama left, que está a la izquierda del operador de asignación, y a este se le llama right. Acá lo llamábamos Q. Bueno, entonces, ¿qué tengo que comparar? El PTR, el campo PTR del objeto actual, de this, con el PTR de Q. O sea que uno esperaría ver ahí, comparar this flechita PTR con, perdón, sí, this flechita PTR con Q.PTR. Tengo que retornar el valor de esto, o sea, de term esto. Bueno, el this flechita no hace falta, como estoy adentro de un método de la clase. Se asume que si llamo a un campo, como acá el campo PTR, y no menciono de qué objeto es el campo PTR del objeto en el cual estoy aplicando el método. Bien. Perdón, estábamos acá, en esto que está acá. Cuando estoy adentro de los métodos de la clase, van a ver que por ahí aparece PTR sin mencionar de qué objeto es de this. Bueno, después los otros, por ejemplo, insert es parecido, es casi igual al insert de la interfaz básica, nada más que acuérdense donde acá, por ejemplo, aparecía P flechita next, ahora es P.PTR, porque P es un objeto que contiene un campo PTR que es un puntero, no es un puntero, es un objeto que contiene un puntero. Todo lo demás es parecido. Bueno, se lo dejo para que ustedes lo vean. Bien. Bueno, acá están explicados todas estas. Todo lo que estuvimos mirando a poquito. Está explicado. Y bueno, otra cosa más. Bueno, dijimos. Cuando hablamos de los costos de cada una de las funciones, quiero controlar algo. Bien. Un problemita de las celdas simplemente enlazadas es de que
next es orden de 1, pero prev es orden de n, porque no puedo avanzar hacia el otro lado, sino que tengo que ir al comienzo y recorrer todas las celdas hasta llegar a la anterior a la que estoy. Bien, bueno, ¿cómo se puede si uno por alguna razón quiere avanzar rápidamente de una hacia las dos direcciones? Entonces, ¿qué conviene hacer? Conviene hacer listas doblemente enlazadas. En las listas doblemente enlazadas, cada elemento vive en una celda que tiene un campo next a la siguiente y un campo prev a la anterior. Entonces, la clase celda sería algo así como esto. Tiene el elemento lem y después dos punteros a celda que son next y prev. Tiene mayor sobrecarga de espacio por, digamos, de más overhead en espacio, ¿no es cierto? Si los tipos son enteros de 4 bytes, tengo solamente 16 bytes, 8 bytes para cada puntero. Tengo 4 veces más espacio en los punteros que en el dato, en la carga útil que tengo por celda, que son 4 bytes. ¿Estamos? Bien, las ventajas entonces dijimos es que prev también sería orden de 1. Otra ventaja adicional es que entonces no haría falta adelantar las posiciones. Directamente podríamos definir como tipo iterator el puntero a la celda que contiene el dato, no a la anterior. Porque una vez que tengo un puntero en una celda, puedo avanzar en las dos direcciones en tiempo orden de 1. Bueno, el overhead no es solo en cuanto a la cantidad de espacio, que necesito dos punteros, sino también que esos dos punteros tengo que mantenerlos. Cada vez que haga un insert o un erase, voy a tener que reparar la cantidad del doble de punteros. O sea que el costo de las operaciones va a ser el doble también. Hay que tener en cuenta eso también. Tengo un overhead en espacio y también un overhead en tiempo. Una sobrecarga en espacio y en tiempo. Bueno, y entonces, una cosita, las clases lista de STL en realidad son listas doblemente enlazadas. La STL tienen una clase lista simplemente enlazada que es la SList, S de Single Linked List, lista simplemente enlazada. Bien.